ruiseñores, hoy les traigo candela pura con un pequeño pero sustancioso top de series de mafiosos que no se pueden perder por nada del mundo. Así que no los hago esperar más, pelen bien el ojo y abran los oídos porque viene información de alta calidad. Bienvenidos a Sin Spoilers, el programa donde además de hablar de tus películas, series y hasta podcast favoritos, prepararemos el monchis perfecto para streamear como se debe. Vamos a empezar con esta señora serie, la más jefa de las jefas, Los Soprano. Somebody in my family's talking at a school. He's a corpse. I understand we have some business to discuss. Si vives en una burbuja y no sabes de qué te estoy hablando, te desmenuzo la información. La serie gira en torno a una familia que vive en Nueva Jersey que, a pesar de aparentar normalidad, la realidad es que el patriarca, Tony Soprano, es uno de los más temidos jefes de la mafia. Pero nuestro querido protagonista, que es interpretado por James Gandolfini, que en paz descanse, empieza a desarrollar ataques de pánico y crisis de ansiedad. Motivo por el cual empieza a ver a una psiquiatra, la doctora Jennifer Melfiesto. De hecho, es ahí donde todo comienza. En una consulta en la que de primera impresión todos pensamos que Tony es un hombre cualquiera de vida común. La serie se desenvuelve en tres escenarios de la vida del jefe Soprano. Su familia, en donde su madre y su esposa Carmela son un verdadero dolor de ovarios. La mafia, lugar en el que reinan la violencia, la hostilidad y el trabajo sucio. Y las consultas con la doctora Melfi, lugar en el que se les da rienda suelta a los problemas existenciales del personaje, acá bien densos, orito puro y brilloso. Esta combinación es perfecta. Y la banda sonora, uff, hace que todo sea más perfecto. Ayuda a darle un significado a la trama y sin duda alguna es una chulada. Dicen por ahí que no hay ninguna producción sobre esta temática que haya logrado igualar a Los Soprano. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Hay 6 temporadas, así que si no la has visto aún, tendrás la fortuna de gozar muchas horas de esta locura. Ah, y para que te quedes con el ojo cuadrado, James Gandolfini reconoció que mantenía contacto con algunos mafiosos en la vida real para recibir consejos sobre cómo interpretar a Tony Soprano y darle así mayor autenticidad a la serie. When I sleep, I dream. And in my dream, someone wants my crown. Down in a city's hollow. That is God. And that are the Peaky Blinders. Fue una banda de Birmingham a principios del siglo XX. Es aquí en donde conocemos a los Shelby, una familia dura de gángsters que domina el negocio de las apuestas. Thomas, interpretado por Cillian Murphy, es el líder de la banda y está dispuesto a todo con tal de conseguir sus propósitos. Al compa cero le importa arriesgar la vida de los suyos, ¿eh? Así que imagínense cómo se ponen las cosas. Candentes. El buen Tommy anduvo por la guerra antes de volver a casa y convertirse en un mafioso. Entonces, pues no es tarea fácil dirigir un negocio criminal teniendo un montón de secuelas psicológicas después de haber estado luchando. La trama inicia un poco lenta, en calma, pero dale chance porque conforme la historia se va desarrollando, la cosa se pone color de hormiga. No vas a querer alejarte de tu tele ni un segundo. El vestuario de este dramón de la BBC es impecable, elegante, con chalecos, abrigos, gorras y relojes de bolsillo y una cuchilla de afeitar escondida en la gorra. Hay 6 temporadas, así que ponte cómodo y date con gusto. No sé por qué siempre he creído que los mafiosos comen mucha pizza, así que decidí que para el Monchis de hoy vamos a hacer mini pizzas, súper ricas y fáciles de hacer. Ahí te van los sencillos pasos. Primero pon salsa de tomate al gusto en cada pan pita. Espolvoreamos con quesito, yo te aconsejo ponerle mucho. Y por último, agrega las carnes frías. Ahora es momento de meterlas al horno a 180 grados hasta que se empiece a derretir el quesito. ¡Listo! Pizzas para disfrutar del maratón de series. ¡Pizza sencillini! Sons of Anarchy. Always had one thing we played out together. Creada en 2018 por Kurt Sutter, la serie narra la historia de una banda de motociclistas llamada, pues, Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original.
Digamos que los muchachones que forman este grupo de bikers no tienen un código moral muy apropiado. Les importa un pepino si para subsistir tienen que cometer actos criminales como vender droga, robar o ponerse acá bien violentos. El protagonista de la ficción es Jackson, Jack Steller, que es el hijo de uno de los fundadores de la banda que falleció. Jackson, tras la muerte de su padre, es adoptado por el otro cofundador de Sons of Anarchy y se convierte en el vicepresidente. Aquí también vamos a encontrar girl power del rudo con el personaje de Katie Sagal, que da vida a Gemma Tellier-Morrow, el principal personaje femenino de la serie. Toda una fichita experta en planificación maquiavélica y manipulación psicológica. La manera en la cual se desarrollan los personajes es increíble. Te va agarrando por sorpresa poco a poco hasta el punto de quedar totalmente enganchado con cada uno de ellos, a pesar de que son unos criminales sin escrúpulos. Una trama bastante cruda, pero al mismo tiempo creíble y realista que nos permite ver lo que hay del otro lado de la ley. Por cierto, hay 7 temporadas. McMafia. I was born with a silver spoon in my mouth. Educated at a private school in England. I run my own firm in the city. I'm very happy with my life the way it is. Esta historia está basada en el libro McMafia, El crimen sin fronteras, escrito por el periodista Misha Glennie. Aquí la cosa se pone bien internacional. Para delinquir no hay fronteras ni límites. En esta historia se conectan delincuentes de todo el mundo. Blanqueadores de Dubái, con ciberdelincuentes de la India, líderes del mercado negro de Zagreb con los narcos de Colombia. ¿What? Sí, pues sí. Aquí la cosa va de hacer negocios y ganar mucho billete. Algunos de los personajes más destacados son Semyon Clayman, un hombre de negocios israelí que esconde varios secretos grandes y jugosos. Dimitri, un jefe exiliado de la mafia rusa, que ya se imaginarán el tipejo. Y por último, su hijo, Alex Goldman, quien ha tenido un largo historial en la mafia, pero decide que quiere dejar atrás su pasado e irse por el camino del bien, forjando un negocio legal y formando una familia con su novia Rebecca. Muy tierno y todo, pero papi, ¿qué pensabas? Obvio, su pasado volvió por él y ni cómo escapar. Los tintes de realidad son sorprendentes, tanto que mucha gente se espeluznó y ofendió. Un dato súper chido es que Glennie, autor del libro, fue periodista del diario The Guardian y de la BBC. Después decidió dedicarse 3 años de su vida a investigar el crimen organizado ruso y de otros países. Llegó al grado de intimar con muchos de estos delincuentes, con frecuencia más dispuestos a hablar de lo que él nunca imaginó. Te vas a topar con mucho lavado de dinero, drogas, corrupción y sobornos. Van 2 temporadas por el momento, así que a darle. Hay mucha tela de dónde cortar, ¿a poco no? Todo listo para que tengas un fin maratónico con la serie que haya llamado más tu atención, o mejor aún, ve haciendo fila y te echas una tras otra. Dime qué te pareció este pequeño top de mafiosos. Que se arme el amoroso debate en los comentarios. Nos vemos en el próximo Sin Spoilers y recuerden que siempre hay algo interesante que ver y algo delicioso para comer.